ahora un delicioso sabor al caldo. Veamos los ingredientes para 4 comensales. Necesitará 300 gramos de carne picada de pollo, una cabeza de raíz de jengibre de unos 3 centímetros de lado, 400 gramos de haksai o repollo chino, 150 gramos de daikon o rábano gigante, 80 gramos de zanahoria, una cucharada de harina, una cucharada de salsa de soja, un par de cucharaditas de sal, un poco de pimienta y 8 tazas o 1,6 litros de agua. Primero prepararemos las albóndigas. Coloque los 300 gramos de pollo picado en un bol y espolvoreélo con un tercio de cucharadita de sal y un poco de pimienta. Mezcle bien con las manos hasta obtener una masa pegajosa. Apriete la mezcla con las manos hasta que quede algo pegajosa. La sal contribuirá al proceso. Amase bien la mezcla hasta que tenga la consistencia blanda y suave. Raye y exprima el jengibre. Agregue el jugo obtenido a la carne picada. Agregando jugo de jengibre, se enmascara un poco el olor de la carne de pollo. A continuación, agregaremos 2 cucharadas de agua. La mezcla ha quedado bastante pegajosa. Agregando agua, lograremos que las albóndigas queden tiernas. Pero no la añada toda de golpe, porque eso haría que la carne se separe. Agregue una cucharada primero y mezcle bien. La mezcla debe haber recuperado su elasticidad antes de agregar la segunda cucharada de agua. Por último, añada una cucharada de harina y siga mezclando. La harina mantendrá las albóndigas tiernas cuando se estén cociendo en la cazuela porque ayuda a que retengan la humedad. La mezcla ya está lista para hacer las albóndigas, lo que haremos más tarde. Quizá le parezca demasiado blanda para darle forma con las manos, pero no se preocupe. A continuación, vamos a cortar las verduras. En las cazuelas puede utilizarse una gran variedad de verduras. Hoy usaremos hakusai o repollo chino, rábano gigante o daikon y zanahoria. El repollo chino está en temporada en los meses más fríos del año y es un ingrediente popular en las cazuelas japonesas. Tiene un sabor dulce, sutil y queda delicioso cuando ha absorbido el caldo. Si no consigue repollo chino, puede sustituirlo con repollo común o algún otro tipo de verdura de hoja. Vamos a cortar el repollo chino. Usaremos un repollo que ya está cortado a lo largo en 6 partes. Quítele la base y separe las hojas. La parte cercana a la base es blanca y dura, mientras que la parte próxima al extremo es verde y tierna. Corte las hojas separando estas 2 partes. Corte las partes blancas en tiras de unos 8 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Y las partes verdes en tiras de unos 8 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Las verduras que se usan para las cazuelas no deben cortarse demasiado cortas porque eso haría difícil tomarlas con los palillos. Ahora vamos a cortar el rábano gigante en delgadas tiras de unos 5 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Para hacerlo, primero pele el rábano gigante y córtelo en rodajas de 5 centímetros de espesor. Después corte las rodajas en sentido vertical en rebanadas de 1 centímetro de ancho y corte...